Hello, good afternoon, Edwin. Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm doing well. Thank you for asking. Welcome to today's class. How was your day? Excuse me. ¿Cómo estuvo su día? Very hard. Very hard. Did you work today? Yeah, at home. At home, yes. At home? Yes. Sometimes housework is harder than a regular job. Mm-hmm. More difficult. Yes. And tell me, were you in the Principiante 1? Did you study the basic 1 in the previous module? Yes, in the other group. The other group? Yes. En el otro turno, turno A, pero me cambiaron turno. ¿Le cambiaron turno? Ahora está en el turno B. Sí, a partir de hoy, bueno, a partir de mañana me presento con ellos, pero me agregaron al grupo este día. Ok, I understand. All right. So, and how do you feel about that change? Is it good? It's a new experience for me. A new experience. So that can be good. So, well, I don't know why the other people is not joining. I don't know. It's weird. Sí, solo está usted, pero bueno. Entonces sí estuvo en el módulo pasado, me comenta, ¿verdad? En el Principiante 1. Así es. Ok. Bueno, pues felicidades por continuar aquí siguiendo su objetivo, trabajando en ello. Y cuéntame, ¿por qué quiere aprender inglés? Me gustan los nuevos retos, me gusta conocer nuevas cosas y no sé, me gusta aprender algo nuevo y en el trabajo me ayuda. También me ayuda porque hay muchas cosas de las que vemos en el trabajo están en inglés. Okay, I see your point. And yes, absolutely. It's going to be useful at work because as far as I understand, Hainsbury's is a multinational company, right? Yes, yes. So maybe from time to time you deal with American people, right? When they come and visit the factory. Yes, I only listening and try to comprender some words. Oh, when you listen to them speaking and you try to understand a couple of words that they said. Yes. Do you ever say hi to them? Excuse me, no, I don't understand. ¿A veces los saluda? ¿Usted los saluda a ellos? No, no, como son de la alta gerencia, no lo vuelven a ver ahora. Okay, so, but anyways, in case someone said hi? Yeah, but never speak. But they never speak to you, maybe because they do not want to make you like distract in your job because can be dangerous. Tal vez no lo quieren distraer porque puede ser peligroso, pienso. No es peligroso, solo que como también soy un poco callado. Ah, ok, sí, pero aquí tienen que participar y mucho. Okay. Yes, it's a new challenge. So, well, por alguna razón los demás no se han unido, a lo mejor no están teniendo dificultades. Entiendo que hoy es su día libre, ¿verdad? Es su día de descanso. Sí, sería día de descanso y estaba verificando en el grupo bueno, en el chat del grupo y solo hay como 4 personas, incluyéndome. Ujú. Sí, muy pocos se han unido. Su cambio de grupo fue repentino, me dice, ¿verdad? En la empresa. Sí, la semana pasada me avisaron a mí que me iban a cambiar. Así Mm. que Y con lo de las por eso me clases, estoy porque preparado. fíjese, Edwin, que no me aparece usted en la lista. Estaba revisando y usted no me aparece en la lista de asistencia. Mm. Voy a preguntar cómo vamos Sí, a de hecho, manejar. hoy me agregaron. Claro. Ah, bueno, entonces voy a tener eso en mente para pedirle a administración que me ayude y lo incluyan a usted en la lista de asistencia, pero pues voy a tomar nota y pues si no lo menciono ya sabe usted que es porque el cambio este que se ha dado con usted, ¿verdad? No, sí. Ok, bueno. Entonces pues vamos a empezar, Edwin, porque pues ya es hora, ya les dimos un poquito de tiempo a sus compañeros, así es que pues es un gusto conocerlo, usted ya sabe más o menos, bueno, ya sabe cómo funciona eh, las clases con nosotros, ¿verdad? En cuanto a que tenemos el grupo de WhatsApp, para qué lo utilizamos, el material que utilizamos, me imagino que ya descargó su manual, ¿verdad? ¿O todavía no? Igual, en línea lo veo. Ya lo mira. Ok, Ajá. perfecto. Ujú. Qué bueno. Entonces, bueno, con respecto al manual, usted ya sabe, eh, el desarrollo de la plataforma, recuérdese que tiene que ir adelantándose, ¿verdad? Esto usted ya conoce cómo funciona, así que yo creo que pues nada más habría que ver si luego se unen los demás, si hay alguien nuevo en el grupo, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo funciona, cuál es la dinámica de nuestras clases. Así es que, bueno, let's begin. So, did you check the material for today's class? What is the first unit? As you know, there are 4 units that we cover during the month. What is the topic of the first unit? Do you remember the topics? So the topic for Mhm. this is on the platform. Yes, my sister works that town. Yes, that is correct. So it is my sister works downtown. So the first, okay, so the first topic that we have is transportation. Yes. Did you check that vocabulary? Right now? Oh, Did you check the vocabulary or the first video in the platform? No. Okay, I'm going to share that with you. Just give me one moment so that we can watch the first video together and then we practice and discuss the vocabulary. Here it is. So I'm sharing screen with you and let me share sound. Okay, let's watch the video. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work, or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Okay, Edwin, now the question is, how do you get to work? How do you get to work, Edwin? I take the bus. You take the bus? Yes. Okay. That's nice. So, and about the conversation, do you have any question? Cab is the same to taxi. Yes, it is the same. Yeah, suburbs, what means? The suburbs es una parte de, no es en la ciudad, pero está como en los alrededores, como lo que diríamos suburbios. Downtown sí es la ciudad. Downtown es como decir el centro de la ciudad. Mm-hmm. Okay, thank you. Any other question? No. Okay. Now, just one moment. Okay, so let's see. I'm going to continue sharing with you, Edwin. This is what you already watched on the video, right? Yes. And the question is if it is a taxi or cab, it is the same thing? Yes, it's the same. And you tell me that you take the bus to work. A regular bus or the one that is provided by the company? The company provides bus. Oh, that's a great benefit. Yes, yes. You save money, probably kind of you save time, let's say, because I guess that is less stops than a regular bus. And it goes directly to the company, right? When they finish picking up the employees. Oh, that's nice. Okay, and when, after that video about the transportation methods, we saw a conversation, correct? Yes. And this conversation. And we clarified vocabulary here. So, I want you to repeat the conversation. I'm going to play the recording and you will repeat when I stop. Is that clear? Okay. Okay. Relax. Then you're gonna practice with me. I'm nervous. No, you relax. It's easy. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Oh, that's very good, but you should repeat this part. Nice car, Jason. Is it yours? No worry, we can do it like this. We can role play together. I'm going to be Ashley and you're Jason. I start. Nice car, Jason. Is it yours? It's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Clap for us. Nos merecemos el aplauso, Edwin. Felicidades. Que tiene buena entonación y algo muy importante, la entonación que le da a las preguntas. Siempre manténgalo así porque la entonación es una parte muy importante de, del inglés, ¿verdad? Cuando hablamos la entonación tiene que ser la apropiada, ¿verdad? Entonces, ahora cambiamos. Usted empieza. You're Ashley and I'm Jason. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, so you did it very good. Only one word, solo esta palabra public, es entre, no es U, es public, public transportation. Public. Ajá, ya vamos a repetir otra vez, pero sí, no tiene que estar nervioso, tiene bastante buena pronunciación, lo felicito. Sí, gracias. Okay. All right. Then, I don't know what's going on, but Tony Turnose. Oh. Okay, well, we will continue together hasta que nos digan qué vamos a hacer. Porque hay un mix ahí. Creo que ya vio el WhatsApp, ¿verdad? So, sí, no sé qué han mixeado. Okay, entonces seguirá usted con su lección privada. Eso veo. Así fuera todo el tiempo, aprenda mejor. Sí, mire. Entonces, veamos. De esto que acabamos de practicar, el tema principal es el presente simple. That is present simple. Eso creo que ya lo vieron en el principiante 1, ¿verdad? Presente simple. ¿Mm? No, la verdad, no. Oh, you were supposed to. Only WS questions, person continues. Okay. Let me share screen again. As you can see here, they were speaking like she has a new job here. She has a new job. Okay. My parents work. Okay. And then it says the train doesn't stop near her house. So eso no se le hace conocido. Sí, porque ya medio había estudiado esa parte de when she, he, it, I can use has. Ajá, why? Do you remember why? For the topic, present simple, simple present. Okay, you have a very. Que son como las terceras personas. The third person. Es tercera persona singular. Ya vamos a ver a eso. Le voy a compartir el material una vez más. Pero quiero ampliar un poquito acá. Okay, here we have some vocabulary. Quería compartir aquí el material. Usted me dice que lo hace en línea, ¿verdad? No lo imprime, pero sí ya lo descargó. Descargado no lo he hecho, pero sí ahí lo veo en línea. Okay. So in the word power part, we have a family. So we have the family vocabulary. And in this, we need to complete the sentences about the Carter family. Okay. And then we have to listen and check our responses. En la plataforma no están todos los audios y es por eso que usted ve que yo le comparto dos materiales, pero es básicamente el mismo. Okay. Solo los dibujitos cambian, pero si se dio cuenta la conversación era la misma. Nice car. Jason, is it yours? Toda la conversación es lo mismo, solo que en los dibujitos que yo tengo se ven diferentes porque es una versión adelante. Pero bueno, lo mismo vamos a hacer con los listening. Lo va a ver un poco diferentes cuando yo le comparta el sonido para que ejercitemos la parte de listening. Ahora bien, aquí tenemos el vocabulario. So we have Paul is a husband, Anne is a wife. They are father and mother. The general word is parents. They have a son and a daughter. They are their children. That is brother and sister. It's Jason and Emily. So we need to complete this part. And si usted descarga el material en su computadora, podrá modificarlo. Ve esta T que está acá. Esta es texto. Usted hace clic en la T y ya puede hacer type acá. Ya puede digitar sus respuestas. Por ejemplo, decimos aquí, Anne is Paul's wife. Ok, Anne es la esposa de Paul. Jason and Emily are their what? Son and daughter. Podemos decir son and daughter o la palabra que los abarca a los dos, children. Y digitamos aquí, children. Y ya nos queda ahí. Ahora, Paul is Anne's husband. So we type husband. Husband. And then, Jason is Anne's son. Exactly, son. Jason is Anne's son. Emily is Paul's daughter. Excellent, daughter. Daughter. Now, Jason is Emily's brother. Excellent. Emily is Jason's sister. Okay, sister. Paul and Anne are Jason's parents. Parents. Excellent. All right, good. And here we completed the exercise. Así que así lo puede hacer. Si descargas el PDF en su computadora, lo puede ir escribiendo, nada más agarrando la T que está acá. Y ahí pues te puede digitar. Igual hay borrador por si se equivoca, por si quiere hacer anotaciones, aquí está el lapicito. y así pues usted puede ir trabajando su material sin necesidad de imprimirlo. No sé si ya lo había hecho así. Podría escribir la pronunciación de dagger, eso me cuesta pronunciarla. Yo la escucho así. Daughter, permítame, daughter. Se me fue. Daughter, es como entre A y O, daughter. Okay. Yeah? Sí, try to repeat. Daughter. Daughter. Excellent, daughter. Welcome, Daisy. Where were you? ¿Dónde estaba, Daisy? Se nos acaba de unir Daisy, así es que pues ya vamos a tener con quién practicar. Ok, let's see. Okay. Now to continue, se fue Daisy a saber qué le pasó. Bueno, continuamos. Entonces, les sigo compartiendo acá el material. Aquí tenemos el simple present en statements. Tenemos las oraciones en presente simple. Y aquí está lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Entonces, esto es el tema que vamos a estar viendo. Les voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp. Usted sí está en el grupo, ¿verdad? De hecho, me acaba de caer un chat de, ¿cómo se llama ella? De Natalie. ¿Qué dice Natalie? Me compartió los enlaces. Sí, ha habido alguna confusión quizás. Bueno, todo es igual. Ok, okay, no, okay, pero usted está en el grupo donde escribió Tony Quintanilla, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Ah, pues voy a mandar por ahí lo que voy a compartirle ahorita para que estemos viendo lo mismo. Y así pues no tiene necesidad de estar copiando para no perder tiempo. Okay, Josue and Catherine. Welcome to the class, Josue and Catherine. Manda, what? Welcome to the class. Thank you. Bienvenidas. Thank you. How are you today? I'm fine. Relax. Relax. It's your day off. Es su día libre. Yes. Qué bueno que pudo descansar. Bien. Voy ahorita en el chat de WhatsApp, creo que están ustedes y acabo de mandar un documento que dice Simple Present. ¿Lo pueden ver? ¿Ya? Can you see it? Okay, if you cannot see it, no worries. I'm going to share my screen so that we can see the same thing together. Okay, ¿puede ver mi pantalla, Catherine y Edwin? Sí, sí, yes. Yes. Okay. Muy bien. Entonces, el tema del presente es simple para hacer un repaso. Vamos a empezar con lo que son los usos. ¿Cuándo usamos el presente simple? We use the simple present tense when we talk about something that is repeated or always true. Okay. Es para algo repetitivo, para algo que hacemos todos los días, como tomar el bus, tomar café, desayunar, ir a la escuela, ir al trabajo, levantarnos, cepillarnos los dientes, todas esas acciones repetitivas, todo lo que sea rutina, lo expresamos con el presente simple. Y para cosas que generalmente son verdaderas. Aquí tenemos un ejemplo. Para algo repetitivo podría ser Emma gets up at 7 o'clock. Estamos diciendo que Emma se levanta a las 7. Ok, esto es algo de todos los días. Emma gets up at 7 o'clock, etc. Always or generally true. Es algo que pues es siempre real o generalmente real. Como decir, they like fish. Otro ejemplo de algo que generalmente es real o siempre es verdadero, es decir, a cat has 4 legs. Decir que un gato tiene 4 patas, eso es una realidad, ¿verdad? O casi siempre, a menos que nació mal o lo atropellaron o algo. ¿Ya? A no ser que algo así, pues un gato dejaría de tener 4 patas. Pero generalmente es un hecho, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de situaciones, ocupamos el presente simple. A ver, si se fijan acá, en donde dice Emma gets up, el verbo en su forma base es get up, sin la S. Pero lo que tenemos acá es que cuando estamos hablando de una tercera persona singular, van a ver que hay un cambio en el verbo. Y es lo que tienen ahí en su material. Ahorita se los voy a mostrar para que veamos de qué estamos tratando. Ok, acá. Acá está su material que descargaron o lo que tienen en la plataforma. Y ven acá que dice Simple Present Statements. Voy a hacerlo un poquito más grande. Okay. So we have it here. You see here, I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. All of these are affirmative statements. But if you see here in the negative, they say, I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. Se fijan que en la afirmativa dice, he works, el verbo está con una S. He works near here. Y en la negativa, he doesn't work. Ya no tiene la S. Entonces, eso es lo que les voy a explicar en esta presentación que les acabo de compartir. Ok. En tercera persona singular, que ya las mencionábamos, Edwin, ¿puede repetir cuál es la tercera persona singular? He, she, it. He, she, it. Ajá, esa es la tercera persona, singular. He, she, it. Entonces, cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, y eso es bien importante mantener en mente, afirmativa, entonces el verbo se modifica, así como lo ven acá. He, she, it, que es third person singular, runs, sings, jumps. Pero si es I, you, we, they, ven el verbo, pues no se modifica. Run, sing, jump. Solo se modifica en tercera persona singular. Now, next, the rules. Hay también reglas. No es que solo vamos a poner ese y ya está. The rules. Tenemos reglas que seguir. La mayoría de los verbos, hagamos de caso que le agregamos S. And that's it. S for the third person singular. Pero hay unas cuantas excepciones, no son muchas, y las vamos a ir aprendiendo con la práctica. No es que nos las vamos a memorizar ya, so no worries, no worry. The spelling rule, the first one, spelling of the verb depends on the ending of the verb. Va a depender de cómo termina el verbo. Si el verbo termina en O, CH, SH, SS, SX o Z, vamos a agregar ES. Examples, the verb fix ends in X, as you hear. And the third person would be fixes. Can you give me one example using fixes? Do you know what fix means? What is the meaning of a fix? What does it mean? Fix. Hello? Hello, can you? Parece que se me fue el internet un ratito, ¿verdad? Okay, so can you hear me now? ¿Me pueden oír ahora? Sí. Ok, les estaba compartiendo. Ok, seguimos compartiéndoles acá. Estamos, el spelling rule. Hagan de cuenta que siempre que van a hacer una oración afirmativa en tercera persona singular, al verbo se le agrega S. A menos que el verbo termine en O, CH, SH, SS, SX o Z, se le agrega ES. Por ejemplo, vemos aquí el verbo fix. ¿Saben qué significa fix? ¿Reparar? No, teacher. Significa reparar o arreglar. Entonces, si yo digo, puedo decir, mi padre arregla vehículos. Aquí vamos a escribir en el meeting chat, my father fixes cars. My father fixes cars. Ahí se los escribí en el chat en la meeting. Así nos quedaría una oración afirmativa para la tercera persona, my father. Estoy hablando de él, mi padre. Entonces, al ser una tercera persona, en oración afirmativa tendría que yo agregar ES al verbo, si mi verbo de la oración es fix. Go cambia a goes. Como ven aquí, el verbo go termina en O. Entonces agregamos ES. Wish. El verbo wish. ¿Qué significa wish? Wish. Wish. Desear. Wish. Desear. Wish. Por ejemplo, si como aquí podemos decir que ella desea Buena salud. She wishes good health. O ella desea muchos regalos. She wishes a lot of presents. Buzz, ese verbo significa zumbar y como ven termina en Z. Buzzes, eso sería para tercera persona en singular. La segunda excepción, con los verbos que terminan en Y antes de la Y hay una consonante, esta consonante se remueve, se retira. Perdón, se remueve la Y y se cambia por I latina y se agrega ES. Tenemos algunos ejemplos acá. Tenemos el verbo carry. Carry, que es cargar o llevar algo, carry. Si se fijan, el verbo termina en Y antes de la Y hay una consonante, que es la R. Entonces, cuando esto sucede, eliminamos la Y y la cambiamos por I latina, agregamos ES, carries. Nos quedaría aquí, como decir, el chico carga sus libros, the boy carries his books. Otro ejemplo, el verbo cry. El verbo cry significa llorar. Entonces, antes de la Y hay una consonante también. Entonces, cambiamos la Y por I latina, como ven aquí, y agregamos ES. Ejemplo, el verbo tidy. También, antes de la Y hay una consonante, que es la D. Entonces, hacemos el mismo cambio, tidies. Pero, vean esta otra regla. Si antes de la Y hay una vocal, solo vamos a agregar la letra S. Por ejemplo, tenemos say, el verbo decir, say. Antes de la Y hay una vocal, la cual es A. Entonces, says. Play. Es otro ejemplo de verbo que termina en Y. Y tenemos antes de la Y una vocal. Entonces solo sería place. El verbo buy, que es comprar. Igual, tenemos antes de la Y una vocal, que es la U. Entonces solo buys. Y esas son las excepciones y recuerden que eso solo funciona, como decimos, en tercera persona singular. Y aquí tenemos otros ejemplos. Cuando el sujeto sea I, you, we, they, el verbo se mantiene speak, normal, no hacemos nada. Pero si es he, she, it, veamos speaks. Ahí sí modificamos el verbo porque estamos hablando de una tercera persona singular. Es importante también que esto se mantiene solamente cuando sea tercera persona singular. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No? No, teacher. Okay, good. So we continue. Igual si quieren que repita, si dé más ejemplos, háganmelo saber. Y yo con gusto escribo ejemplos o hacemos algo para que pues vayamos entendiendo bien. Acá tenemos algunos ejemplos. I speak Spanish. You speak Portuguese. Pero en tercera persona, he speaks Italian. She speaks French. Okay. Ahora, en oraciones negativas, para hacer una oración negativa, primero, y esto les va a servir, se lo voy a mandar bueno, ya lo mandé al grupo de WhatsApp, no sé si todos están ahí, porque hemos tenido unas cuantas diferencias aquí, no sé qué ha pasado, pero bueno, eso ya lo mandé, así que si no, tomen nota si gustan de la explicación, pero no es necesario que escriban todo lo que está ahí, porque ya lo tienen, ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Bueno, seguimos. En oraciones negativas usamos el auxiliar don't o doesn't. Y aquí tienen también la fórmula, cómo hacer una oración. Primero poner el sujeto, luego el auxiliar y luego el verbo. A veces me dicen, es que yo no sé porque no le puedo dar el orden a las palabras. Entonces, vea, sujeto, auxiliar y verbo cuando estemos haciendo oración negativa. Y si es afirmativa, vea, solamente sujeto, verbo, complemento. Are you, we, they, speak, complemento, Chinese, German, Spanish, English, etc. En la negativa necesitamos auxiliar y si se fijan son dos diferentes. Don't y doesn't. Cuando el sujeto sea I, you, we, they, el auxiliar que vamos a usar es don't. Si es tercera persona singular, he, she, it, vamos a utilizar doesn't y si se fijan el verbo aquí no cambia. Como les repetía, esos cambios de agregar la S, solo se hace cuando estamos haciendo oraciones afirmativas. Para oraciones negativas no hacemos cambio de verbo. Solamente vamos a fijarnos de que el auxiliar sea el correcto, dependiendo de la persona. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿No questions? Ya vamos a practicar. Ok, vamos a practicar acá. A ver. Tengo a Catherine. Bienvenida, Catherine. Ya la había visto por ahí. A Roberto, a Daisy. Bienvenidos. Bueno, hemos tenido un poquito de cruce de información quizás, pero bueno, mi nombre es Flor Guerrero y les doy la bienvenida, ¿verdad? Entonces, estamos acá y si ustedes tienen alguna pregunta, levantan la manita, habilitan su micrófono. Estamos aquí para ayudarle, ¿verdad? Con su proceso. No sé cómo habían trabajado, si Catherine... Roberto, Daisy habían estado antes en el principiante 1 también. Sí. 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 Ok, qué bueno. Daisy también. Sí, teacher. Bueno, y no sé si todos están en el grupo de WhatsApp porque ahí mandé esto que estamos viendo ahorita. No, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. A mí no me ha caído nada. No estoy en el grupo entonces. Bueno, qué raro. Vamos a ver entonces, esto lo voy a dejar así en la pantalla principal porque si no lo tienen en el grupo, difícilmente van a poder. Okay, yo me entré a otro grupo y después me salí. No me servía la aplicación y me salí. Y cuando me mandaron otro enlace, me entré en este grupo. Pero sí tenía un grupo de WhatsApp. No sé qué pasó. Sí, definitivamente algo. Entonces, bueno, voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a trabajar desde aquí porque... no sé entonces en qué grupo de WhatsApp están ustedes, pero ya vamos a arreglar eso. Para mientras, pues, vamos a seguir la clase normal y ya luego nos van a ayudar con todo esto. Estoy compartiendo aquí la pantalla, todos ven lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí para aplicar lo que acabamos de estudiar. Fill in the blanks to complete the sentences using the words below. The words that we have is read, do, have, sing, watch, travel, drink, walk, eat, y not. Acuérdense que estamos donde dice X2 es que vamos a usar eso dos veces. Las únicas que vamos a usar dos veces son do y not. Pero el not es para indicar negativo. Ya vimos que para negativo usamos ¿qué auxiliares? Doesn't. Doesn't, muy bien, Catherine, o do. Don't. Entonces, vengo y para modificar acá, dice John, es la primera oración que tengo en este ejercicio. John, breakfast at 6 o'clock in the morning. ¿Cuál de estas palabras o verbos voy a utilizar en la 1? John. Eat. Ajá, porque me está hablando de desayuno. Entonces vengo y pongo el mouse aquí y voy a escribir eat así nomás o tengo que hacer algo. Eat. Con S. Con S, excelente, Catherine. It's. Porque John es una tercera persona. Es él. Es he. Entonces, cuando ese sea el caso y estamos haciendo una oración afirmativa, modificamos el verbo, ¿verdad? Cuando estemos hablando de he, she, it. Ahora, I often book in my free time. ¿Cuál sería el verbo aquí? Read. Read. ¿Y lo dejo read o le agrego ese? Only read. Only read. ¿Por qué, Edwin? Because no es tercera persona. Porque no es tercera persona. Es I. I es primera persona. Entonces, con I no hacemos ningún cambio. Ahora, tenemos, esta es una pregunta. Do you like to study English? Aquí vamos a usar do. Al principio, este es el auxiliar para... Okay, usamos do. Ok, ¿alguien querrá ayudar con la 4? A ver. Si están desde la computadora, les puedo dar el control. A ver, ¿alguien quiere el control? No, nobody. Ok, lo voy a seguir digitando yo. Vamos. You can type the answer in the chat, in the meeting chat, para que se les haga más fácil. What is the answer to number 4? Pueden escribirlo en el chat. My father always sung in the shower. Right in the meeting chat, and then I type the answers here. Sing. Excellent. Very good. So we have things. Veo que escribió ahí en el chat, Edwin. Correcto, things. Con ese porque es my father. Estoy hablando de él, una tercera persona singular. My father sings song in the shower. Now, does Julie work on Saturday? No, she? Not. Para negativo usamos don't or doesn't. Doesn't. Excellent. Doesn't. Very good. Doesn't. Right. Doesn't. Muy bien, Edwin y Catherine. Doesn't. No, she doesn't. Now, would you like to do Hawaii on our next holiday? You can type the answer. Pueden escribirlo en el chat o lo pueden decir. Would you like to travel? Oh, let's see. Yeah, travel. Excellent. Travel. No change, Roberto. She travels. For you? Like this or with S? ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S, porque el sujeto es you, no es tercera. So, good. Y también en pregunta no se cambia. Cuando siempre que sea pregunta o sea oración negativa, no cambiamos el verbo. Esa es como otra clave. En pregunta y en oración negativa no se cambia el verbo para ninguna persona. Aunque no tenga el auxiliar tú. Aunque no tenga el auxiliar. Okay. A menos que sea who. Con who sí se modifica cuando, como no se sabe y es para singular, en ese sí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para who, cuando la pregunta es con who, ya saben cuál es who. The question word, ¿qué significa who? Sí, ¿quién? ¿Quién? Ajá. ¿Con quién? Sí se cambia. Okay, now let's continue with number 7. I live close to my company, so I can to work. What is the verb here? So I can walk. Excellent, Roberto. Walk. Sin S, porque estamos hablando de... En primera persona. Primera persona, excelente, Roberto. Yes. So I can walk to work. No lo cambiamos. Ahora, veamos, Mr. Smith. Mr. Smith always tea in the afternoon. Drinks. Drinks. Ajá, ahora sí con ese, ¿verdad? Sí. Drinks. Yes. Drinks. Because es tercera singular. Estamos hablando del señor Smith en oración afirmativa. Drinks tea in the afternoon. Now number 9. My classmate, his favorite TV show after class. Watch. My classmate. Watch. Watch. Sin ES o sin S. Creería que con S. Sí, pero cuando terminan en CH los verbos, agregamos ES. Muy bien, Robert. Watches. Watches, ajá. Es lo de esta regla que veíamos. Estas son las excepciones. A la mayoría vamos a agregar ese. Pero... Es que esa no la vi porque entré tarde. Pero aquí vamos a hacer el repaso. Mire, cuando los verbos terminan en O, CH, como ahorita que vimos watch, SH, SH, SX o Z, agregamos ES. Y pues ya nomás que nos arreglen los enlaces, les voy a volver a compartir esto, porque ahorita ya lo compartí, pero creo que solo Edwin está en el grupo donde estoy yo. Pero bueno, nomás que lo arreglen, yo les comparto, y si no, pues, otra cosa, recuerden, siempre se les espera en clase y son bienvenidos, aunque sean minutitos tarde. Y cuando pierdan un ratito de la clase, pueden ver los videos en el enlace que dice YouTube para que vean por lo menos la partecita que se han perdido, ya sea la primera o la última parte, a veces porque se nos desconectó la luz, el internet, etcétera. Pero pues ahí quedan los videos. Excelente. Muy bien, Roberto, vamos bien. Now, let's continue with number 10. Number 10 says, I'm sorry, I have time to talk to you. Esta sería negativa porque dice I'm sorry. I'm sorry. ¿Cómo me queda ahí? I don't have time. I Doesn't. I doesn't or I don't? I don't. Mm-hmm. I don't. ¿Para cuáles uso doesn't? Para plurales. Oh, no. Para he, she, it. Excelente. Muy bien. Recordemos, el doesn't o es para he, she. Ah, para it. O sea, tercera persona singular. He, she, it, doesn't. Vamos a colorear el don't aquí de rojo para que nos vaya quedando ahí cómo quedó la cosa. Ok. El number 11 is a question. Your cousin. ¿Qué es your cousin? ¿Tu cocina? Sí. Remember. Miembro de la familia, cousin. Oh. Tía. No, cousin. Tía es aunt. Cousin. Primo o prima. Mm. Uh-huh. Mm. Cousin have a job. Aquí voy a poner do o does. Does. Por ahí escuché que alguien dijo does. Excelente. Does your cousin, porque en este caso es prima, porque la respuesta me dice yes, she does. Yes, she does. Entonces es una ella. Entonces recuerden, he, she, it, does. Now, la última. I don't. A pen. Could I please borrow your pen? Ya las usamos casi todas. I don't. El que esté en amarillo no lo veo, teacher. Ese es. I don't. El que no se mira mucho. I don't have. Voy a anotar aquí no volver a usar ese color amarillo. Ajá. Sí, no se ve. Sí, no lo vuelvo a usar. Ok. I don't have. No. Borrow your pen. Y pues así nos queda el ejercicio. Ahí le pueden tomar una captura de pantalla o le pueden tomar una fotito por si quieren que les quede por ahí. Y pues recuerden, pueden ver el video también para que les quede pues, por si necesitan volver a la explicación del principio, donde estaban las reglas y todo esto. Ahora, compartiendo el material nuevamente. Ok. Aquí está su material que descargaron de la plataforma y es el tema que estamos viendo, Simple Present Statements. Ya decíamos que para he, she, it, el verbo usualmente se modifica con la S al final o dependiendo de cómo termina, ¿verdad? Si termina en O, CH, SS, X, es ES. Y también veíamos las excepciones de los que terminan en Y. Esas son las únicas. Ahora, si ven acá, she works near here. Ve aquí. He doesn't work. Aquí no se modifica el verbo. Si ven, el verbo no lleva S. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar. Por esto se llama auxiliar, porque digamos que me brinda ayuda, me da un auxilio, indicándome, esta es tercera persona, en oración negativa. Entonces ya no necesito modificar el verbo, porque tengo un auxiliar que es para tercera persona únicamente, y por eso es que el verbo no se modifica cuando es oración negativa o pregunta. Solamente se modifica en oración afirmativa cuando sea tercera persona, recuerden, singular. Ahora, tienen este ejercicio ahí y como explicaba al principio, creo que no estaban muchos, por eso lo voy a volver a repetir. Aquí, si ustedes descargaron el material ya sea en su computadora y tal vez se pueda en modificar desde el teléfono, solo ponen el mouse aquí en la T para agarrar y poder digitarlo. Entonces tenemos este ejercicio de su material. Dice, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms and then compare with a partner. Entonces tenemos que escoger el verbo correcto. Ya con la base de todo lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? My family and I live in the suburbs. My wife and I sería work o works near here. Works near. Near. Sería work o works. Work. Works. Work. Work. Singular. Work, y no le vamos a agregar la S porque está hablando de mi esposa y yo. Eso hace un plural, un nosotros, we. Y cuando es we, no modificamos el verbo. Lo dejamos así sin la S, work. My wife and I work near here. So we walk or walks to work. Walks. Walk or walks. Walks. Or we, nosotros. We, ajá, nosotros. Walk, no S, sin S, porque eso solo sería si fuera singular. Si fuera he o it, pero como hablamos de nosotros, no se modifica. So we walk to work. Our daughter Emily work or works downtown. Works. Ahí sí, works, porque estamos hablando de Emily, solo de la chica Emily, la hija. Our daughter Emily works downtown. So she to work. What is the correct? Drive or drives? Drives. Uh-huh. Drives to work. So she drives to work. Our son don't or doesn't drive. Don't. Acuérdense aquí cuando sea he o she o it, doesn't. El auxiliar es doesn't. Y aquí our son está hablando de nuestro hijo. El hijo entonces es un he. Es singular, tercera persona. Entonces el correcto es doesn't. Our son doesn't drive. He his bike to school. What is the correct one here? What is the correct answer? Right or rights? Rides. Rides. Excellent. Rides. Él monta su bicicleta. So he rides. Rides his bike to school. Ahora van a ser las dos. Si no han impreso el material o no lo pueden como digitar así como tengo acá, no importa, lo pueden hacer en su cuaderno. Escribir las respuestas correctas, aunque no los copien todos, solo seleccionar si va a ser live o lives, take o takes, done or doesn't, use or uses. Don't or doesn't again, y recuerden que pueden usar esto como referencia. Esto que está aquí, el Grammar Focus. I'll give you time. Have you finished? Yes. Yes, teacher. Excellent. Okay. Can you type the answer to the first one? Is live or lives? Live. Live. My parents live. Live, because it is plural. Estamos hablando de mis padres, él y ella. Entonces, o son ellos. So, they. No necesitamos el lives. So, yes, es they live in the city. My mother takes. Excellent. Ahí sí, porque estamos hablando de ella en singular, tercera persona, she. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses. Ajá. Porque es él. Estoy hablando solo de él. Tercera persona singular, recuerden. Oración afirmativa. Uses public transportation. So they don't. Very good, Erica. They don't. They don't need a car. Okay. Y así pues nos queda el ejercicio. Ahora vamos a ver el siguiente video. Bueno, esto era con respecto a las oraciones afirmativas y negativas en el simple present. Let me stop sharing. Voy a pausar por un minutito. Sí. Dame los bichitos, pues. One second. Te envío un enlace. Ok. Déjenme ver quiénes están en el grupo de WhatsApp. Good afternoon. Good afternoon. Teacher, I have a problem because I take my class in the other team. I take my class in the other team because the other teacher speak the chain. Is the correct thing? My thing is the correct. Now you are in the court or not? Yes, it's the correct. I changed the thing. Oh, you change it. Okay. Yes. Yes, because I see you are in my list. Okay. So now you are in the correct team. No sé quiénes más sí están en el grupo de WhatsApp. Porque hay bien poquitos, pero para mandarles la misma información de lo que acabamos de estar trabajando en la clase. Pero acá solo veo a Edwin, Erika, quizás, a lo mejor después les van a mandar el link para que se unan al WhatsApp correcto. Porque solo tengo a, quiero ver, 1, 2, 3 acá en el grupo. Bueno, ya cuando se unan les voy a compartir este material. Ahorita pues seguimos la clase normal y voy a compartir con ustedes el video de la plataforma, que sería lo que acabamos de estar trabajando, las oraciones afirmativas y negativas, solo para que pues les quede ahí como un repaso más. y reforcemos lo que acabamos de explicar y trabajar. Let's share and... Okay, let's watch the video. Statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject, walk is the verb, and to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject, ride is the verb, your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S, and the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, was the video clear? ¿Qué les pareció el video? ¿Estamos claros? Sí, se parece a lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Yeah. Okay. Hola. Okay, so voy a pasar asistencia para confirmarles. Vamos a ver en la lista. Empezamos con Daisy del Carmen Cepeda. Present. Sí. And then I have Edwin Antonio Torres Merino. Present. Thank you, Edwin. Then we have Erica Jamilet Orellana. Present, teacher. Thank you, Erica. Let's continue with Ernesto Antonio Espinosa. Yesenia Monroy. Jaime Alberto Minero. José Alberto Orantes. Present. Thank you. Okay. Y los que mencioné anteriormente sí son compañeros de turno de ustedes. Ernesto Antonio Espinosa, Yesenia Monroy, Jaime Alberto Minero. Jaime Alberto sí parece estar en el grupo anterior. Ok, a ver si, bueno, si de pronto pueden, o tienen contacto con él, le pueden compartir el enlace para que se pueda unir a la próxima clase. Tengo también a José Alberto Quijada. José Alberto, parece que no se ha unido tampoco. José Francisco Martínez. Tampoco. Juan Carlos Morán González. Fíjese, teacher, que él también estaba en el grupo anterior, pero como quizás estuvo ahí diferente la coordinación, porque yo en otro grupo estaba y de ahí me mandaron que me lanzara acá. Tal vez eso les ha de haber pasado a ellos. Entonces, si puede Erika, tal vez les dice o porque sí los tengo yo acá en la lista. Entonces, Karen Liliana, Catherine Yvonne. Present. Thank you, Catherine. Roberto Barvin Lemos. Present. Thank you, Roberto. De los anteriores, bueno, si saben de alguien, pues le pueden compartir el link también para que pues se unan en la siguiente clase y no les afecte mucho. Ruth Noemí Carpio. Ruth Noemí. Tampoco está Ruth en la clase. Me pareció haber visto a alguien con ese nombre, ¿no? Pero no. Okay. Vidal Esther Pérez. Present, teacher. Thank you. Anotamos a Esther. Y Yesenia Elizabeth López. Yesenia Elizabeth López. No se ha unido Yesenia. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Solo déjenme confirmar aquí. Ruth no se unió, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos... Okay. Déjenme compartirles el enlace, porque a todos los que están en el grupo ahorita sí los mencioné, ¿verdad? ¿O hay alguien que no mencioné? Todos, ¿verdad? Les voy a compartir el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Déjenme, aquí lo pongo en el chat de la meeting. Sí lo ven en el chat, ¿verdad? Yes. Ok, entonces ese es el grupo en donde le voy a estar enviando información como la que tenemos ahorita, ¿verdad? Que ya le estuvimos estudiando la presentación. Ahora pues seguimos con la clase. Luego al final, ya cuando pues todos los que están aquí se hayan unido, le pueden mandar lo que compartíamos al principio. Any questions so far? Questions? Ok, entonces estábamos viendo acuérdense de una cosa muy importante. Me voy a volver a la presentación. Esto era lo que trabajábamos y decíamos el presente simple para qué sirven y las reglas. No es que sea cuando ven una S en el verbo, no significa que el verbo está en plural. No, eso es porque estamos haciendo oración afirmativa en tercera persona. Estamos haciendo una afirmación de él, he, ella, she, o de un ello, una cosa, it. Siempre que el sujeto sea he, she, it, el verbo va a agarrar s en oración afirmativa nada más. Ya dijimos que en negativa no, ni en pregunta. Así es que eso no quiere decir plural cuando vean una s en el verbo. Significa que estamos haciendo oración en tercera persona afirmativa. A la mayoría, recuérdense, a la mayoría de verbos le vamos a agregar S, pero aquí hay unas excepciones. Cuando los verbos terminan en O, o en estas terminaciones de consonante que tenemos acá, vamos a agregar ES. Esto es lo que expliqué al final, al principio de la clase, cuando todavía ustedes no se habían podido unir. Se le agrega ES. Ahorita se lo voy a mandar al WhatsApp, solo voy a dar una explicadita rapidita para los que se la perdieron. Esas son las reglas. Excepción. Usted haga de cuenta que a todos, cuando esté haciendo una oración afirmativa en tercera persona singular, le va a agregar S. Pero si el verbo termina en O, CH, SH, SS, SX o Z, le va a agregar ES. Tenemos un ejemplo con fix. El verbo fix va a cambiar así, fixes. Go, goes, wish, wishes, and bus, buses. Tenemos un ejemplo para casi cada una de las terminaciones estas. Ahora, si terminan en Y los verbos, esta es la otra partecita que les decía, y antes de la Y hay una consonante, como por ejemplo el verbo carry, cry, and tidy. Se fijan que antes de la Y hay una consonante. Entonces, cuando ese es el caso, se quita la Y, se remueve y se agrega Y latina ES. Y ahí pueden notar ustedes cómo los verbios han cambiado en estos casos. Ahora, otra vez, y hay otra regla para los que terminan en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Cuando antes de la Y hay una vocal, no se hace nada de lo anterior. Se deja la Y y solo se agrega S. Por ejemplo, vean acá el verbo say. Antes de la Y hay una vocal. Play, también, vocal antes de la Y. Buy, igual, vocal antes de la Y. Entonces solo se agrega S para tercera persona singular. Y eso es con los verbos regulares. Van a escuchar siempre hablar de dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Los que se llaman regulares son los que siguen una regla, que son los que acabamos de ver. Pero hay verbos que no siguen regla, ellos cambian totalmente y no hay como un patrón de decir, ah, esto cambia así, así, cambian totalmente. Vamos a ver el video de los irregulares. Déjenme compartir otra vez la plataforma. Okay, as you can see here, simple present statement with irregular verbs. Let's watch the video and then tell me if you have questions. Hi everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs, regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves: have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change, and they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, what do you think? Is it easy to understand? Is it difficult? ¿Cómo van? ¿Cómo sienten? ¿Está fácil? ¿Está difícil? What's your opinion? Comments? Any comment? No? Okay, don't feel afraid. Si sienten que está muy difícil, si sienten que necesitan más ejercicios, que lo vuelva a explicar, me dicen, por favor. Okay, going back to the material, this is, aquí está lo que acaban de ver, los verbos irregulares. Entonces recuerden, estos cambian en la tercera persona singular. ¿Cuáles son? He, she, he, is, it. Excelente, she, Erika. Muy bien, Roberto. Muy bien, Erika. He, she, it. Cuando sea he, she, it en afirmativo, esos verbos cambian. Si no, pues aquí tienen la guía también. Si es are, you, we, they, ponemos have, do, or go. Pero si estamos hablando en tercera persona, que es he, she, it, esto va a cambiar. Have cambiará a has, do, does, go cambia a goes. Y como les decía, ¿verdad? Desde su material ustedes pueden, si no lo han impreso, lo descargan de la plataforma, yo creo que ya saben cómo, y si no me dicen y les enseño, lo descargan y en la computadora lo pueden modificar haciendo clic aquí en la T, donde están viendo aquí en la T, y ahí pues ustedes pueden digitarlo. Entonces, my parents, como está they, están los dos, mis padres, have a house in the suburb. Ajá. Ahora dice my mom and dad. My mom and dad. Go. 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 Porque estoy hablando de ambos. No está singular. No está él y ella. Están los dos. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy. So I... Do. I do, porque esa es primera persona. I do a lot of work at home. Now, number two. He has, excelente. He has an apartment in the city. He goes. Excellent. He goes to school all day and he does. Excellent. And he does office work at night. Now let's continue with number 3. I have. Excellent, Erica. I have a new friend. His name is Jason. We go. Excellent. We go to the same school and sometimes we do. We do our homework together. Good. Now let's practice pronunciation. Let's repeat. My parents have a house in the suburbs. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy. My parents are very busy. Very busy. Very busy. Excellent. So I do a lot of work at home. So I do a lot of work at home. Work at home. So I do. Acuérdense que hay que ir uniendo. So I do a lot of work at home. I do. I do a lot of work at home. Excellent. So no mejor ahora. So I do a lot of work at home. So I do a lot of work at home. Okay, vamos a ver. Number 2. My brother doesn't live with us. My brother doesn't live with us. One more time. My brother doesn't live with us. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He has an apartment in the city. He goes to school all day. He goes to school all day. And he does office work at night. And he does office work at night. Okay, let's move to number 3. I have a new friend. I have a new friend. I no see. Ajá, la I no suena. Friend. I have a new friend. Lo puedes subir, teacher, que ahí no lo veo. Pero... Eso, gracias. Y aprovechándolo, vamos a hacer más grandecillo. Ok. Ok, siempre díganme si quieren que le dé zoom, si que lo subo, porque ustedes a veces están en el teléfono y yo estoy en la computadora, entonces... Pero así con el zoom ya no lo veo. No le creo. No, okay, pues si lo puedes subir un poquito más. Si lo puedes subir. Ahí está bien. Ok. Let's do number 3. I have a new friend. Nos quedamos, ¿verdad? I have a new friend. I have a new friend. His name is Jason. His name is Jason. The same school. The same school. We go to same school. Se une y suena como coro. We go to the same school. We go to the same school. Excellent. One more time. We go to the same school. We go to the same school. And sometimes we do our homework together. And sometimes we do our homework together. Excellent. And now, remember, talking about homework. Hablando de la tarea, acuérdense que tienen que ir avanzando en la plataforma. Estos son ejercicios bien fáciles y tienen que ir adelante. ¿Ok? Vamos a ver. Tienen que irse adelantando. No necesariamente van a ir al ritmo de la clase, porque acuérdense que en la clase... es que explicamos lo que está en la plataforma y ahí extendemos el tema, hacemos más ejercicios. Igual, ahí están los videos donde se explica el tema y si ven, van transcritos a español, pues, y todo lo básico es así. Vamos con español a la par, inglés, español, pero ya luego se va quitando el español. Así es que hay que ponernos pilas. Pero en la plataforma, en los videos está la explicación y ahí va. Y luego ustedes tienen que adelantarse, tienen que ir adelante, porque pues así funciona este programa. Y luego si tienen alguna pregunta de algún ejercicio o no lo entienden, escriban en el grupo de WhatsApp, ahí les ayudamos y lo explicamos en la clase. Vamos a revisar rapidito qué tenemos ahorita. A ver. First knowledge check. We have one that works. Siempre que pidan ayuda, digan 1.4, necesito ayuda en el ejercicio tal, aquí está. Para no andar buscando por todos lados cuál es el ejercicio, es que la foto se ve así. Ok. Y eso nos ayuda a pues más rápido los compañeros o yo o alguien de administración para ayudarles más fácil si nos dicen qué número de ejercicio es. Veamos, knowledge check. Complete the sentence with the correct verb form. Vamos a completar con la forma correcta del verbo. Ese es my family and I. ¿Cuál sería la correcta? I live. Live, excellent, Esther. Live, porque estamos hablando de nosotros, mi familia y yo. Live. In the suburb, very good. My wife and I. I. Works. Works. Or works. 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 Okay. Acuérdense que la S solo es cuando es él, ella, individual. Pero aquí dice mi esposa y yo. Ya no es singular. No es tercera persona, entonces work. Work. Okay. La S solo va a ser cuando sea he, she, it, singular, solo ellos. He, she, it, singular, oración afirmativa. Entonces, so we walk. What? Ajá, walk. 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 Ese lo vamos a pronunciar como me va a dar hambre, pero sí, como China, walk. Ese verbo se pronuncia walk. 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 Excellent. Walk. Ajá. So we walk to work. Do we walk to work? Our daughter Emily works. Works. Ahí sí, works, porque estamos hablando de ella en singular, solo ella, ella, my daughter, bueno, nuestra hija Emily, works downtown. So she drives. Drives. Excellent. Drives. So she drives to work. Our son doesn't. Doesn't, que es como es él, el hijo, doesn't. Doesn't. Now he rides. He rides. Él monta su bicicleta. He rides his bike to school. Y luego tenemos la conversación 2 y es lo mismo. My parents live. Ajá, live in the city. My mother takes. Ajá, porque es ella, she, my mother, singular, third person. My father is retired. So he doesn't. So he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. Don't. Y luego le damos a enviar. Y así de facilito ya nos ganamos un 10 en el primer ejercicio. ¿Questions? No. Okay, so today is your day off. tienen su día libre y pueden avanzar. Miren, porque yo sé que en la semana ya cuando estamos trabajando es bien difícil. Y este se parece bastante, miren, como si fuera el mismo. Vamos a hacer este también. Veamos. Same thing. Complete the sentence. Select the correct performance. Ya vimos esto. My parents. Estos son los irregulares. My parents. Have. Ajá, porque está en plural. Sería has si fuera tercera persona singular. Él o ella has. A house in the suburbs. My mom and dad. Go. Porque están los dos. Mamá y papá. Entonces esto es un they. Go. No necesitamos verbo conjugado en tercera persona singular. My parents are very busy, so I do. Es primera persona. I do. My brother doesn't live with us. He an apartment in the city. He has. I see. Necesitamos ponerlo en tercera persona singular. Has. He has an apartment in the city. He goes. He goes to school all day. And he does. He does his homework at night. Conversation number 3. I am a friend. I have. Excellent. I have. His name is Jason. We go. Pues nosotros. We go. El goes nada más es por he, she, singular, and it. Sometimes we do. And we send it, and all of them are correct. Okay. So this is not digamos, difícil, pero sí requiere mucha práctica. Tenemos que equivocarnos un montón de veces para que se nos quede. Así es que, y si se recuerdan, esto se vio en el principiante 1 y pues ahora lo estamos viendo en el principiante 2 y se va a volver a ver en el principiante 3. Este es de los pocos temas que se repiten tanto y es porque requiere mucha práctica. Así que traten de, si ustedes tienen chancecito, de repente hacer sus propios ejemplos. De lo que hemos visto, hagan sus propios ejemplos. Los pueden hacer lo mismo que han visto, como decir, ok, vimos estas, hoy se lo voy a hacer más chiquito. Resolvimos este ejercicio, ahora yo hago algo similar y digo, my parents have an apartment in the city. Le voy cambiando unas cuantas cosas solo con el objetivo de ir practicando. Porque yo sé que por cuestión de trabajo a veces se complica un poquito, pero denle 5 minutos extra cada día a lo del inglés, 5 minutos extra. Porque ya ven que de estas 2 horas de ahora nos vamos a volver a ver, si Dios quiere, hasta el otro lunes. Es bastante tiempo. Entonces traten de practicar o traten de ir solventando los ejercicios de la plataforma y vayan adelantándose. Cualquier duda o pregunta, ya vi que algunos ya se unieron al chat correcto de WhatsApp, así que pueden escribir. Don Ernesto, bienvenido. Me imagino que tuvo inconvenientes con el enlace. Entonces, ahorita ya lo chequeé aquí que se conectó al menos los minutitos estos. Así que no se preocupe por la asistencia, ya lo tengo acá anotado. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Estamos ahí en contacto en chat. Así es que cualquier duda, cualquier pregunta, háganos saber en el grupo de WhatsApp y ahí estamos. Traten de avanzar lo más que puedan en la plataforma, adelántense y luego pues discutimos cualquier duda o pregunta en clase, ¿ok? Thank you so much. It was a pleasure to meet you and see you again on Monday. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher.